Vamos a visitar Tandil con todo lo lindo que tiene la ciudad. A comenzar la subida hasta la piedra movediza. Una ardua subida, muchos escalones, pero va a valer la pena. Descanso durante la subida. Esta es la piedra movediza, una réplica de la original que cayó en 1912. Y ahí se ve restos de la piedra original. Camino hacia el Cerro Centinela. Llegamos hasta el cerro donde se encuentra el Centinela. Ahí lo vemos. Otra vista del Cerro Centinela, desde abajo. Vamos a subir a la aerosilla del Cerro Centinela. Abajo de la cantera. Esta es una de las tantas canteras de Tandil que sacaban las piedras para hacer los adoquines de las calles de la ciudad de Buenos Aires. De la aerosilla y caminando unos 100 metros se pasó por la cantera y bueno, nos encontramos con el bosque este de pinos. Este es el castillo morisco, fundado el 4 del 4 de 1923. Vista del castillo morisco, en el Parque Independencia. Vemos la ciudad, muy grande. Estamos en la cima del Parque Independencia. Nos encontramos con la estatua del general Rodríguez. Tenemos una vista de lo que es el dique y el lago del fuerte.
Ahí vemos que tiene un chorro de agua, tipo cascada, un arbolito de Navidad que de noche se enciende y toda la extensión del lago. Vista de la represa del lago. Estamos de noche en el lago del Fuerte. Ahí vemos iluminado el arbolito de Navidad en el medio del agua. No se aprecia al lado el chorro, pero está. Vemos el monumento a Papo, que han realizado con todo resto de chatarra, bueno, con su perro fiel, en la moto, la guitarra, muy bien realizado. Este es el monumento al trabajador de la fundición. Estamos en el monumento a Don Quijote y Sancho Panza. Acá vemos el molino de vientos. Abajo las figuras de Don Quijote y Sancho Panza, y detrás el lago del Fuerte. Vamos a ingresar al Paseo de los Pioneros. Estamos en el Paseo de los Pioneros y ahí vemos el monumento al Picapedrero. Eran unas personas que, expulsadas de las canteras, venían y arrendaban sus propias tierras y picaban piedras y hacían adoquines y cordones por su cuenta. Vemos toda una vista. Daremos los primeros pasos hasta llegar al Cristo, una caminata de muchos escalones. Hemos llegado hasta el Cristo, imponente. Panorámica desde arriba de la montaña. Ahora vamos a subir al Cristo de las Sierras. Allá a lo lejos y alto se ve el Cristo. Subimos por un sendero 640 metros y estamos a 94 metros de altura para ver el Cristo de las Sierras.
El Cerrito. Encontramos un peculiar puente colgante. Una experiencia diferente. En la esquina de Avellaneda y 14 de Julio encontramos esta estatua. Al parecer son dos caballos con una señora con un bebé levantando los brazos y bueno, está bien iluminada y con agua. Hermoso, bien cuidado. Estamos en el Cerro de la Cascada. Un lugar no muy promocionado, que también la gente igual se mete porque hay alambre y todo, igual pasa, y que te permite escalar unos 40 o 50 metros con una dificultad mediana, y bueno, y llegas a la cima y ves todo desde arriba. Acá abajo, rodeado de plantas, de mora, que ahora no es época, un buen lugar. Vemos un zorrito salvaje y se mosquea. Lo voy a acercar. Tiene mucha hambre. Visitamos Quesos El Holandés. Publicamos fotos, historias, esas cosas que se hacen ahora, que poco lo vamos a poner. Estamos en Puesto Chico, probando y degustando brusquetas, muy buenas parecen, y después una picada para dos, para arrancar. Vamos a degustar cosas ricas en épocas de queso. Mucha gente comiendo una ciabatta de ahumado y quesos, provoleta y un lomo al vino y frambuesas en época de quesos.